la Universidad CU Cardenal Herrera ha celebrado el acto de bendición y colocación de la primera piedra de los nuevos edificios del campus de Alfara del Patriarca. La finalización de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Hospital Clínico Veterinario de Animales de Compañía y Grandes Animales está prevista para el curso 2015-2016. Las obras de los nuevos edificios de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Hospital Clínico Veterinario son la mejor prueba del compromiso de la Fundación. Tenemos que ser una institución dinámica, que en lugar de adaptarse únicamente a los cambios, sea capaz también de proponer nuevas ideas para liderar el futuro. Carlos Romero, gran canciller de la Universidad CU Cardenal Herrera, y la rectora Rosa Visiedo han presidido el acto de inicio de las obras. El capellán de la universidad ha bendecido la urna que simbólicamente representa la primera piedra de estas edificaciones. El objetivo de la universidad es disponer de un campus donde estén integradas todas las facultades, con el fin de mejorar la formación y los servicios para los estudiantes. Espero que estas nuevas instalaciones sean un impulso ilusionado y esperanzador para seguir trabajando en hacer de esta una universidad de referencia, diferente y excelente, capaz de configurar una propuesta académica atractiva y global. Una universidad que, como lo ha hecho siempre, siga poniendo a nuestros estudiantes en el centro de toda su actividad. En la nueva facultad se impartirán las titulaciones de enfermería, farmacia, fisioterapia, medicina y odontología. Además, contará con laboratorios, espacios clínicos y aulas magistrales. El hospital veterinario incluirá todas las áreas de especialización, así como instalaciones adecuadas para el alojamiento de residentes.